Tras la condena a prisión por abuso sexual del comediante Bill Cosby, las audiencias de confirmación en el Senado del candidato de trampa juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, denunciado por abusar de varias mujeres, se ha transformado en el más reciente campo de batalla del movimiento almohadilla metó Entre los argumentos de la defensa de Kavanaugh, esgrimida incluso por el propio presidente de los Estados Unidos en Twitter, se encuentra el hecho de que no había sido denunciado penalmente hasta ahora. Comenzando con la presentadora Ximi, las redes comenzaron a poblarse de relatos de mujeres, conocidas y desconocidas, con el hashtag almohadilla Uyghid entreportint, por qué no lo denuncié? donde explican las razones de su silencio de incluso décadas, y por qué han decidido dejar de callar. La actriz y modelo Cara de Levigne confesó que me sentía avergonzada de lo que había pasado, y no quería arruinarle la vida a alguien en público aunque en privado me la hubiesen arruinado a mí. Lily Reinhardt, de la serie Riverdale, afirmó que no quería perder mi trabajo ni que la gente pensara que era una exagerada. Alisa Milano, actriz y productora y uno de los rostros más combativos de Team SAP, se dirigió directamente al presidente Trump al afirmar por qué nunca había denunciado su violación, crimen que le llevó tres décadas contárselo a sus padres. Ashley una de las primeras acusadoras de Harvey Weinstein también explicó por qué no había denunciado ninguna de las instancias de violencia sexual contra ella, explicando que fue abusada por primera vez a los siete años. Le contó a los primeros adultos que se le acercaron, pero que estos minimizaron lo que había pasado. A los quince, cuando fue violada, fue acusada de tener relaciones sexuales con un adulto.